Muy buenas a todos y todas. Estamos aquí en Segade, un pueblecito muy bonito, la verdad, con un sendero por el que circula un río, muchas cascadas, un sitio bastante bonito que está al lado de Caldas de Reis, al lado del camino de Santiago Portugués que va a Santiago Compostela, y la verdad muy guapo. Lo que pasa es que hay una cuesta que me baja de la bici porque no es una cuesta, es una pared y no tengo ganas de cansarme mucho ahí. Así que vamos a subir para el monte, cuando la cuesta ya maine un poquito, pues sigo montado. Ahí hay otra pared que sube para arriba. No se aprecia bien en el vídeo, pero es una cosa más o menos así, ¿eh? Sin exagerar, ¿eh? Thank you.
Muchos lo ven como un capricho de la naturaleza. Muchos otros lo vemos como el mayor dolmen de toda Europa. Un dolmen de proporciones descomunales. Creado por el hombre. Vamos a atravesarlo. Esto es una verdadera pasada, ¿eh? Capricho de la naturaleza, no sé yo, ¿eh? ¿Qué tecnología utilizarían para hacer este dolmen? Colina abajo, quizás, ir rodando las piedras con un sistema de troncos y tal para llevar ese pedazo de roca ahí arriba. Brutal. En verdad el terreno está hacia abajo. Quizás hicieron una obra monumental porque esto hace miles de años. Lo que digo yo, troncos y algo para que cayera la roca justo ahí arriba. Pues tecnología fuera de nuestro alcance, de nuestra inteligencia. Extraterrestres. Mucha casualidad que fuera obra de la naturaleza, ¿no? Mirad, restos humanos, botellas de cerveza y latas. Porque no tengo guantes y una bolsa, sino hay que ser puercos. Estoy en lo alto. Bueno, lo alto no. Lo alto está ahí arriba. Pues estoy mirando la brújula para seguir perpendicularmente a la puerta. Sur. Bueno, un poquito más aquí, porque la puerta apunta hacia aquí. ¡Oh! Me mato. Sur, justo aquí. Aquella parte está apuntando justo hacia el norte. Justo hacia el norte.
Mirad. Y esta parte, sur. Está recto. Mucha casualidad que justo quedaran las piedras así, ¿no?